What's up, guys? Dios los bendiga. Pues miren, ahora estamos aquí en Habit Burger y venimos a comer hoy el domingo. Sé que es domingo familiar, así que aquí estamos pidiendo unas hamburguesas muy sabrosas. Y cuando vengan por ese rumbo aquí en Estados Unidos, vengan a Habit. Es uno de los mejores restaurantes. No me han pagado nada para hacer este anuncio. No crean que estoy haciendo anuncios por paga, sino porque me gusta. Me gusta este lugar y les lo estoy recomendando. Sí, miren, aquí es Alameda y en varios videos he puesto este lugar porque está cerca de mi casa y es un lugar donde hay varias comidas. Miren, tenemos una comida que se llama Neapolitan Pizza. También el Burger Girl. También tenemos de nieves, de chipotle, que venden burritos y ensaladas y cosas así. Así que aquí hay bastante comida. También está la Subway, donde venden comida. Venden ahí de todo, pero es por lo regular. Se vende pues artículos de cocina, comida y todo eso. Es una como una tienda. También hay de tiendas de teléfono como AT&T, Verizon, Sprint. Y tenemos bastantes cosas. Sí, ¿cómo la ven? Así que no, y está cerquitas aquí a mi casa, está como una milla de distancia o menos, así que está muy cercas. Pues ya estoy aquí en mi casa y estuvo la comida deliciosa, la verdad que ahí hacen muy buenas hamburguesas. Y miren, hace un rato estuve hablando con uno de los integrantes de Bose y Barto. Es muy amigo mío, se llama Gabriel. Él pues casi es el que sale en todos los videos. Y estaba saludándolo y la verdad que muy, muy, muy buena persona y tiene muy buenos videos. Me gustaría que se dieran una vueltita por su canal. Se llama Bose y Barto. Y está haciendo muy buenos videos, así que yo se los recomiendo, chequenlo para que vean. Y también hay otro que se llama Nebel 34R. Ese muchacho tiene unos videos de juegos y hay otros son actuados, hay otros que son documentales, así que se los recomiendo. Ese muchacho pues vive con su mamá y la verdad que quiere echarle ganas a los videos. Si gustan verlo, yo se los recomiendo, porque vi algunos de sus videos y se me hacen muy buenos, pero pues me gustaría que ustedes se den una vuelta por ahí y los checaran, porque hay de varios tipos. Quiero regresar a Bose y Barto. Mira, hablé con Barto, es un muchacho muy especial, es a todo dar. Y me cae muy bien. La verdad es de que he visto sus videos y los hace de calidad, los hace muy, muy bien, muy centrados. Y ahora ya hasta música le echaron, que ya hicieron una canción de todos las palabras feas que le dicen, malas palabras. Y echaron su canción ahí. Tienen talento, ¿verdad? Pero les digo, no, pues no hagan canciones malas palabras. Hagan muy buenas canciones porque sí tienen talento. Así que, y me estaba platicando que un día fue al Golden Gate. Así que vino para acá. Él es de Texas. Y vino para acá, pero pues venían con un equipo, mejor dicho, venían en un grupo. Y los traían muy a la carrera, así que casi no estuvieron mucho tiempo. Y los traían, yo creo como que tenían el tiempo contado, el guía de turista. Y pues lo invité, ¿verdad? Que venga para acá.
un día que quiera, y pues ahí nos ponemos de acuerdo para yo llevarlo, para que tenga tiempo, para que conozca más de San Francisco. El Golden Gate lo aprecia más, porque así de pasadita no se aprecia. Y pues quería darle muchas gracias a todos, porque la verdad que sin ustedes estaría hablando solo. Sin ustedes, si ustedes no estuvieran viendo mis videos, dijeran, este viejo está loco. Pero yo sé que me están viendo, y sé que mucha gente les gusta mis videos, mucha gente aprecia mi trabajo. Y les voy a decir una cosa, se los he repetido muchas veces, no es por si me pagan un centavo. En realidad yo no he recibido ningún cheque aún de YouTube. Yo lo hago por amor al arte, lo hago por amor a ustedes, porque la verdad que ustedes se han ganado mi corazón, y yo creo que yo hay mucha gente estoy en su corazón y que les gustan mis videos. Por eso me gusta compartirles mis vivencias, me gusta compartirles siempre qué hago. Por ejemplo, hoy fui a la iglesia y he grabado muchas veces en ese lugar, por eso hoy no grabé afuera de la iglesia. Pero los domingos voy con la familia a la iglesia. Si alguien vive por aquí en esta área, de aquí del área de la bahía, esa, la iglesia donde yo voy se llama Chilo, y está entre la 34, ¿verdad? Hay una calle que se llama La Escu, y por ahí está la iglesia. Así que están todos invitados. Me gustaría que si viven en otro lado, vayan a la iglesia, busquen a Dios, porque miren, no los va a sacar de pobres nada, ¿verdad? Porque hay mucha gente, yo conozco mucha gente que ha estudiado, se ha quemado las pestañas, como dicen por ahí, y la verdad que viven muy apenas. Hay gente que ha estudiado y está trabajando en el campo aquí en Estados Unidos, que trabajan de en su país de doctores o enfermeros o muchas cosas, y están trabajando de meseros, están trabajando en panadería, están trabajando. Y les voy a decir una cosa, ustedes no necesitan venir a este país para triunfar, necesitan ir a Cristo. Saben que Jesucristo es el que puede bendecirlos, es el que puede ayudarlos. Él tiene todo para bendecirlos. Si Él quiere, los puede ayudar en un momento, les puede quitar esa enfermedad que tienen, ese dolor que tienen, les puede quitar todo. Así que, por favor, busquen a Dios, búsquenlo. Es lo que yo les recomiendo. Miren, mi mamá siempre leía la Biblia. Desde que yo me acuerdo que yo era un niño chico, tenía como yo, como algunos, ¿qué serán? 5, 6 años. Y yo me andaba queriendo buscar a ver la forma de salirme a la calle, porque mi mamá pues no me daba chance de salir. Le decía, mamá, voy a ir con mi amigo que estaba, vive en la esquina. Mamá, y no me daba chance. Y yo andaba la forma de irme, y ahí me ponía, a leer la Biblia. A ver, ponte a leer la Biblia, léeme de aquí y de acá. Y ahí me ponía a leer la Biblia, que en cuanto yo ya me dejaba de leer y se descuidaba tantito, salía corriendo a la calle. Un día me llevaron hasta un psiquiatra, y llevaron también a un sobrino mío, ¿verdad? Se llama Miguel, él estaba chiquito. A él le hablaban, Migue, no nos hace caso. Entonces había un psiquiatra en la ciudad de Saguayo, Michoacán, y un día a mi mamá se le ocurrió llevarnos. Entonces a mí primero pasaron a mi sobrino, le dijeron, mire, le hablamos y no nos hace caso, oye, chéquele bien, a ver. Y le estuve platicando con él, pero pues vio que sí le estaba entendiendo. Entonces le checaron los oídos. No, hombre, traía unas bolas de grandes aquí en los oídos de acerilla, o sea que estaba tapada sus oídos. Entonces seguí yo y dijeron, a ver muchacho, me le dijeron, oye, ¿nos puedes parar afuera? Le dijeron a mi mamá, y me dicen, oye, ¿y tú por qué no le pides permiso a tu mamá para salir? ¿Por qué te le vas a escondidas? Yo le dije, mire, doctor,
Yo cuando estaba más chico, yo le decía a mi mamá, en ese tiempo yo tenía como unos 9 años, le dije, cuando yo tenía como 5 o 6 años, le decía, mamá, me deja ir a la esquina con mi amigo, le deja ir a su casa de mi amigo, nunca me dejaba salir. Entonces me le empecé a ir a la calle y no me salía hasta la mañana y me regresaba hasta la noche, porque si me regresaba a mediodía ya no me dejaba salir todo el día y me daba mi tunda, o sea que me pegaba. Entonces llamaba, ya, ok, puede pasar, le dije, no, mi mamá. Cuando pasó mi mamá, le dije, mire, su hijo no está tonto, no está loco, su hijo es muy inteligente. Me estaba platicando que usted no le deja salir con sus amigos. Mire, déjelo salir para que sepa dónde anda. Pues ahí quedó la cosa, pero llegamos a la casa y siguió igual mi mamá. Nunca me dejó salir, pues yo me iba. Así que, lo que yo le estaba diciendo, que mi mamá siempre estaba leyendo la Biblia, siempre buscaba a Dios. Yo la miraba que yo, se ponía a leer la Biblia y empezaba a llorar. Ay, mi Dios tan lindo y tan precioso. Porque ella miraba la historia, leía la Biblia de cuando Dios pues les decía que le buscaba a alguien que quisiera lo bueno y no lo encontraba, y veía a su pueblo que se desenfrenaba al pecado. Y después una cosa, hemos triunfado en la familia gracias a las oraciones de mi madre, gracias a que ella buscó de Dios. Dios tuvo misericordia de nosotros, de toda mi familia. Y ahora todos mis hermanos estamos muy bien. Dios nos ha bendecido mucho. Y yo quiero que ustedes, Dios los bendiga, busquen a Dios, lean la Biblia, vayan a la iglesia. Hay grupos en las casas, vayan a los grupos familiares o células, como le llamen. Vayan, platiquen con Dios, Dios los oye. Cuando ustedes hablan con Dios, Él los escucha. Yo recuerdo cuando yo era un niño, mi mamá me decía, mira, pídele a tu esposa como tú la quieres. Y yo se la pedí y Dios me la dio como yo la quise, como yo la pedí, así me la dio. Así que los jóvenes, pídenle a su esposa como la quieren. Pidan su carro como lo quieren, se los va a dar Dios. Pidan, dice la Biblia, que el que no pide no recibe. Así que pedid y se os dará, dice la Biblia, pidan. Pero hay una cosa muy importante. Primero, entréguenle su vida a Jesucristo. Ustedes cierren sus ojos y díganle, Señor Jesucristo, yo acepto lo que hiciste en la cruz por mí, que pagaste en la cruz por mis pecados, por mis enfermedades. Yo te acepto en mi corazón, ven a vivir a mi vida. Yo sé que tú eres el Hijo de Dios que murió por mí en la cruz. Y cuando ustedes hacen esa oración, Jesucristo viene a su vida y empieza a bendecirlos, empieza a transformarlos. Pues ahora para cenar, estamos en In-N-Out. Miren, ¿quién me está aquí acompañando? ¿Qué andamos, amigos? Aquí andamos, una buena hamburguesita aquí con mi papá, a gusto. Y mañana nos vamos de viaje, así que antes de cualquier cosa, pues tenemos que alimentarnos bien, amigos. Ya saben, aquí mi papá le traje. Está comiendo sus papas francesas, se llaman papas animalito, algo así se llaman aquí en Estados Unidos, que están como bañadas, así como de quesito, carnita. Yo sé que se les va a antojar, amigos, pero igual tal vez ustedes la pueden hacer en casa igual, échenle queso a sus papas y sale lo mismo. Y miren lo que está comiendo mi muchacho, Hamburguesa acá. No tan acá tan nutritiva, pero no está tan mal. Aquí la carne de In-N-Out la hacen fresca, casi todos los productos es fresco, así que está más o menos. Y no crean que andamos en Alaska, por las chamarras, aquí hace fresquecito. Aquí donde vive mi papá siempre está el friazazo, amigo, está siempre como, es una isla, siempre está frío, así que igual una chamarra, no me voy a apoderar de las chamarras de mi papá, ya me prestó una y esta es la segunda. Así que pues con eso terminamos el video. Muchísimas gracias por todo, que Dios los bendiga. Si les gustó el video, por favor, pues ahí les encargo un like. El like. Y suscríbanse si no lo han hecho, porque la meta son 200,000 y apenas llevamos 100,000. Así que ya mi muchacho ya va 2 millones, va a cumplir 2 millones, pues ya tan siquiera con que el de 200 ya tan siquiera, ¿verdad? Así que pues que Dios los bendiga.
Pues lo único que me resta decirles, WhatsApp guys, hasta luego.